Hola, muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo al canal de Víctor Mendoza 91. Estamos aquí continuando nuestra serie de Final Fantasy VII. Creo que este es el capítulo 34, pero por si acaso mirad el título porque seguramente me estoy equivocando. Y nada, bueno, vamos a ello. No tengo mucho tiempo hoy, así que vamos a darle bastante rápido. Me he permitido, antes de empezar a grabar, como veis aquí tengo a Yuffie otra vez puesta. Me he permitido hacer fuera de cámaras, pasarle todas las materias a Yuffie. Y de hecho poner a Yuffie las que tenía así y demás, solo tenía dos super PGs. Así que bueno, no he hecho mucho para que no, tampoco para joder. Los he curado a todos con la función del gordote este y vamos a continuar. Así me he ahorrado un poco de coñazo de estar tocando materias y demás, y así podemos entrar en materia rápido. Vamos a hacer una cosilla antes de que se me olvide. Vamos a meter en los super, que esto se me ha olvidado. Después de curarle eso de ir a cualquier posada, siempre tenemos que curar a nuestra gente. O sea, siempre tenemos que darle hiper a nuestra gente. Porque, y un segundito que estoy bajando el volumen, que no oigo nada y me estoy rayando un huevo. Vamos a ver aquí. Vamos a bajar esto un poco. Vale, a ver si ahora puedo jugar bien. Vale, mucho mejor. Eso, como decía, siempre que vamos a una posada y tal, se le va el efecto hiper a nuestra gente. Así que simplemente se lo volvemos a meter y ya está. Se ve que en otro capítulo compré casi 100, así que bueno, vamos de puta madre. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Qué vamos a hacer en este capítulo? Que he empezado así un poco... Y el chocobo que no le vamos a abandonar aquí. Tenemos que ir, si recordáis del capítulo anterior, que yo no me acuerdo mucho, pero bueno, lo grabé hace ya una semana. Tengo que continuar. Prometo ponerme en serio y al día con todas las series que tengo a medias, porque inicio series y luego las continúo, digo saperas y no es plan. Así que prometo subir muy regularmente, sobre todo esta serie Final 7, que sé que mucha gente la espera y no voy a dejar aquí esperando aquí tanto tiempo. Bueno, como decía, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a ir a Cañón Cosmo, porque si recordáis, ya tenemos las cuatro materias enormes y nos había dicho Nanaki o Red 13, como lo prefieres llamar, que para continuar, en plan, no sabíamos qué hacer, cómo proceder, cómo continuar, y nos había dicho, ¿por qué no le preguntas al abuelo? Al abuelo Bugenhagen. Y eso es lo que vamos a hacer. Así que bueno, llegamos con el Chocobin, que nos ahorra los combates de tener que aparcar la nave tan lejos, así que está bastante bien. Y vamos a hablar con Bugenhagen, que está aquí arriba del todo. Vamos a aprovechar para comprar, yo creo, alguna materia super PG más, que tengo poquillas en la tienda de materia de aquí, aunque... Creo que me he pasado la tienda de materia o... Ah, no, vale, no, sí, estábamos arriba. Vamos a aprovechar para comprar alguna materia super PG más, que aunque esté sin subir, luego con el truquillo que subiré en un vídeo aparte, pero también lo vais a ver en esta serie, la subiremos a maestro en dos combates, así que nos va a dar igual. Aunque por esa regla de tres no me conviene comprarlas, porque al subir a maestro se van a multiplicar, pero bueno, yo voy a comprarla. Hostia, he comprado un super PM sin querer. Esto de que no te pongan una pantalla de confirmación, hay veces que jode bastante. Pero bueno, vamos a equipar a Cloud, que creo que no tiene... Tiene una o dos, como mucho. Aquí tiene una nivel 3, pero no tiene ninguna más. Le voy a quitar... Tiene dos habilidades enemigas, no sé para qué. Vale, le vamos a meter un super PG, 4100. Ahora se está notando. Y el sentir creo que no tengo ninguno más, así que se lo voy a dejar. Larga fila y cura total. Le voy a quitar cura total. 4700. Ahora sí se notan los super PGs. Y eso que le he equipado dos que estaban a nivel 1. Llegan a estar más subidos y el pavo no baja de 6000. Y el cura total... Me da igual que no coja experiencia aquí con equipado en el corazón, porque luego vamos a hacer el truquillo y lo vamos a subir a maestro fácilmente, aunque le queden 96000 AP. Así que bueno, ya vamos perfecto por aquí. Vamos a hablar con Bugenhagen y a ver qué nos tiene que decir. A ver cómo... ¿Cómo tenemos que proceder en nuestra historia? Yo obviamente lo sé, pero... Hostia, y por aquí no hay que proceder, porque es por las escaladas. Y eso, pero no lo, se lo van a decir aquí a nuestros compañeros para que se enteren. Así que vamos a ver qué nos comenta aquí el abuelo. Está por aquí, si no recuerdo mal. Ahí está. Si alguna vez necesitas de mi sabiduría, serás bienvenido. A eso he venido. Dice, joder, casi igual, casi lo clavo. Sí, por eso hemos venido. ¿Qué hacer? ¿Has perdido el rumbo? Cuando esto ocurre tenemos que mirar en nuestro interior con detenimiento. Siempre hay algo a... Joder, no sé leer ya. Voy a echar un traguito, un segundo. Ay, mucho mejor. Siempre hay algo en lo más profundo de nuestros corazones. Llevo todo el día jugando a PlayerUnknown Battlegrounds y tengo la garganta muy jodida.
Algo enterrado o algo olvidado. Recuérdalo, sea lo que sea, seguramente debe ser lo que estáis buscando todos. Es fácil de decir, pero no puedo recordar nada. Tiene que ser allí, mira con más atención. Puede que os cueste seguir estos diálogos porque, aparte de que están hiper mal traducidos, como que cuesta precisamente por esa mala traducción, pero bueno, lees un poco entre líneas, no sé, es que la traducción es horrible, pero bueno. Esperas que yo lo sepa, deja que los demás lo hagan. Vale, o sea que con eso le ha querido decir que llame a los demás. Seguramente, buah, es pésima la traducción en esta... En estos diálogos de ahora mismo ha sido pésima la traducción, pero bueno, os podéis quedar, y creo que más adelante sigue siendo pésima. Pero podéis leer entre líneas y os sabréis más o menos lo que quieren decir. Dice, ¿lo ves? ¿Qué es lo que estáis buscando? Nada, no sé qué, Kaisi no tiene ni puta idea, Yuffie no tiene ni puta idea. Recuerdo mucho a Eris. No, no es eso, no te has acordado, no has olvidado, no es eso, bueno... Traducción de mierda. Como lo dirías, Aeris estuvo siempre en lo cierto, siempre a nuestro lado. Y es verdad que la clave la tiene Aeris, pero vamos a ver... Creo que en este capítulo nos vamos a dar cuenta de por qué Aeris... De hecho, sí, nos da tiempo. Vamos a ver en este capítulo por qué Aeris tenía la clave para detener a Meteorito. Y a Sephiroth. Estaba tan cerca que no la podíamos ver. Lo que Aeris hizo, las palabras que dejó atrás... ahí sería dejó, no dejé, pero bueno. Eso me recuerda a mí misma, yo era igual... Como yo también, okidoki. Dijo que era la única que podía detener el meteorito de Sephiroth. Y en este capítulo vamos a saber por qué. Pero Aeris se ha ido, y nos ha dejado la incógnita. Y claro, hay muchas incógnitas alrededor de lo que hizo Aeris, porque el grupo ahora mismo no sabe nada de Aeris. No sabe prácticamente nada sobre Aeris o sobre lo que quería hacer Aeris. Dice, ¿es imposible que nosotros sigamos con lo que Aeris intentó conseguir? No sabéis lo que intento conseguir, así que... No somos ancianos, si eso es lo que quieres decir. ¿Qué? ¿Esa muchacha fue a ese lugar? No sé a qué lugar se refiere. O sea, sí sé a qué lugar se refiere, pero no debe estar bien traducido porque si no... No sé. No sé, no tengo ni puta idea. Eso es. No sabemos... Lo que acabo de decir yo, dice... No sabemos nada sobre ello, sobre lo que intentaba conseguir a Aeris. ¿Qué sabía Aeris? ¿Por qué se enfrentó a Sephiroth sin huir? Aquí es exactamente lo que está diciendo yo. Dice, ya, volvió allí una vez más, ¿verdad? Puede que os pida que me llevéis allí. Parece que se va a venir Bungenheim con nosotros. Sí, incluso a mí también me gusta salir de vez en cuando y ver el mundo exterior. Me pregunto quién lo hizo, no me he sentido así desde hace años. Ok, así que se va a venir Bungenheim con nosotros y vamos a descubrir algunos secretillos. Ya vais a ver, dentro de poco. Debe ser el planeta te llama. Sí, vaya, el planeta llamando. Bueno, sí, es bastante escéptico con esa mierda. Entonces vayamos. Vale, y nos falta el tema de las materias enormes que supongo... Sí, supongo que lo va a decir ahora. Dice, oh sí, Bungenheim, hay otra cosa que quiero preguntarte. Estamos transportando... ahí está, materia enorme. Es material muy delicado y desearíamos guardarlo en un lugar seguro. Ahora es cuando sube el ascensor. Dice, entonces ponlo arriba. Bueno, emprendemos el camino. Espérate que pongamos la materia enorme, ¿no, tío? Os enseñaré a manejar la máquina. Ahora mirad atentamente, solo tenéis que tirar de aquí. Ok, activamos la palanca, sube el ascensor. Y aquí una cosilla muy importante, seguramente lo haya puesto en el título, no sé qué título voy a poner todavía. Pero ya sabéis lo que toca aquí, gente, tenemos todas las materias enormes que podíamos coger. Y eso quiere decir una cosa, pero antes vamos a seguir. ¿Es esto lo que llamas materia enorme? Es realmente extraño, sí que es materia, seguramente que una materia tan rara ha de tener una conciencia especial dentro de ella. Recordad que la materia es la condensación de la energía espiritual o Mako, mal llamada por Shinra. Del planeta, es la condensación en su forma sólida, y esta materia la utilizan aquí en este mundo, pues para se puede castear magia con ella y demás, y Shinra la utiliza como combustible y demás, pero esta materia enorme, bueno, sí, lo que iba a explicar, es la corriente vital solidificada, y la corriente vital está formada por las conciencias de los animales muertos, las plantas y demás, todos los seres vivos. Entonces por eso dice que debe tener una conciencia especial esta materia en su interior. Y bien, ¿ahora qué pasa? Si nos acercamos a las materias... Emitió un brillo suave. Es el mismo color que la materia mágica. Esta creo que emitía un brillo ardiente. Ahí estamos, todavía me acuerdo. Materia invocada. Materia enorme, acércate. Brillo afable. ¿Y qué pasa con la materia azul? Espera.
¿Qué pasará con la materia azul? Esto ya lo sabéis de sobra, pero bueno. Vamos a conseguir... ¿Es eso Beamut? Bahamut, en todo caso, supongo. Vamos a conseguir... La materia Neo-Bahamut brilla intensamente. Voy a aprovechar para echar un trago. Vamos a conseguir la materia Bahamut 0, una de las invocaciones más poderosas del juego. De hecho, creo que es la segunda más poderosa después de Caballeros de la Mesa Redonda. Y gracias a que hemos conseguido todas las materias enormes y no hemos fallado en ninguno de los eventos de obtención de materia enorme, podemos conseguir esta invocación Bahamut. Si por lo que sea vosotros habéis fallado en obtener alguna de estas materias enormes, lo que tenéis que hacer es, una vez hayáis acabado todos estos eventos, ir a la ciudad de huesos, excavar allí en un píxel exacto que no os puedo decir porque no estoy allí, y la obtendréis. O sea que si la habéis perdido aquí, no os quedáis perdido para siempre, todavía la podéis conseguir. Dice, huele a maquinaria, me gusta este olor, claro, también me encanta el olor de la naturaleza. Está aquí la cubierta, entonces estaré en la cubierta pasando el rato. Puedo sentir los esfuerzos del planeta por el olor del viento. También siento la grandeza de la sabiduría humana y del conocimiento en el olor de la maquinaria. Bueno, adiós por ahora. Pues que te den. Vamos a ir a... ¿Qué iba a hacer todo? ¿Grabar la partida? Va, soltando. Aquí Yuffie mareada. Hablaría con ella, pero tengo un poquito tiempo y quiero avanzar, así que no me voy a extender. Normalmente hablaría con todo el mundo y demás. Voy a hablar un poquito, aunque sea. Porque tampoco es plan de avanzar por avanzar. Dice... Porque esto, además, es importante este diálogo. Fui a contar a la mamá de Iris que ella había muerto. Sí, Elmira lloraba desconsoladamente y la pequeña Marlene. O sea, podéis saltaros este diálogo y no pasa nada en la historia, pero a mí me parece importante. Más que nada porque lo ha hecho Kaisid. Digamos que amplía el trasfondo del personaje, amplía un poco... Se pueden ver más claras sus intenciones de ahora y el cambio del personaje con respecto al principio. O sea, que he hecho bien en pararme a hablar aquí con la gente porque son diálogos que perdemos y son diálogos muy importantes. Se Elmira lloraba desconsoladamente y la pequeña Marlene por la muerte de Aerys. Normal, tal y como era Aerys. Vamos a ver. Aerys me la... Oh, vale, y ahora todo el mundo va a hablar de Aerys. De esto no me acordaba yo, de estos diálogos. Dice, Aerys me golpeaba en la nariz a veces. Odiaba ser tratado como un niño, pero me gustaba la atención. Quería pedirle disculpas por lo que hice cuando nos conocimos. Recordad que cuando se conocieron, Red 13 era un espécimen que estaba ahí para pruebas en el laboratorio de Ojo. Y para distraer a Ojo se mostró agresivo con Aerys, pero luego vio que era todo un engaño y demás. Ciudad de los ancianos. Los ancianos después de mucho tiempo, así es como nos llamaron. Ah, después de mucho tiempo así es como nos llamarán, en plan, porque envejecemos. Jajaja, es solo cuestión de tiempo. Vale, muy bien. El señor obvio. Aquí, con ustedes, chavales, el puto señor obvio. Y Aerys está muerta. Oh, no me había dado cuenta. Supongo que se convirtió en energía espiritual y regresó al planeta, ¿no? Sep. Pero incluso si lo hizo, no hay forma de volverla a encontrar. Supongo que su conciencia se habrá mezclado con la corriente vital y habrá dejado de existir como tal. ¿Qué sintió Aerys cuando estaba en ese altar? ¿Una espada en su tripa? Por mal que suene, pero... Es lo que sintió. Supongo que quería dar su vida por el planeta. Sí, no estoy seguro. No creo que fuera así. Creo que no pensaba que moriría, sino que planeaba volver. Siempre hablaba sobre la próxima vez. Hablaba sobre el futuro más que nadie. Aunque nunca nos habló de ello, debió tener una vida dura. Sí, de hecho sí nos habló de ello y la querían secuestrar desde que era pequeñita. Su madre biológica murió delante suya, además, bueno... Creo que Aerys esperaba el mañana, el futuro más que nadie. Debió tener muchos sueños. Vale, esto se repite, vamos a ver qué nos dice Cid. Aerys quería dar una vuelta en viento fuerte. Oh, recordad que Aerys nunca llegó a ver el viento fuerte de lejos y nos dijo... Recuerdo una escenita que de hecho es la miniatura que usé en varios de mis capítulos. En plan, esa nave y dice... creo que dijo Clouth, algún día te llevaré en ella, no sé qué. Y le hacía bastante ilusión a Aerys. Por desgracia, Aerys no llegó a ver que ahora es nuestra. En fin, vamos a continuar jugando, que como había dicho, tenía poco tiempo y hostia, esto es una putada, porque no quiero abandonar el Chocobo, así que nos vamos a comer algún combate.
Que no es abandonar el chocobo va a permanecer ahí, pero se quedaría ahí para el infinito y quiero cogerle. A ver si tengo suerte... No, por hablar. Bueno, estas tortugas, creo que nunca hemos peleado contra ellas, pero tienen una mecánica especial. Una vez que las atacas y se quedan a poca vida, se meten en el caparazón y da igual que quiten 9999, que le pasa a quitar siempre uno. De hecho, esa ya lo ha activado. Y lo único que podemos hacer contra ellas cuando se ponen en eso es magia, así que vamos a usar beta. Que lo cogimos hace unos cuantos capítulos, creo. Y bueno, vamos a aprovechar para usar beta y así yo he hecho un trago de agua. Que beta mola bastante la animación, por cierto. Y os vais al puto pozo de tortugas de mierda. Y yo lo quiero recuperar mi chocobo para continuar. Ahora bien, ¿qué tenemos que hacer ahora? Tenemos que ir a la ciudad de Aeris, ¿no? Pero antes, si vamos a la ciudad de Aeris tal y como estamos, que es lo que... digamos que el juego nos insta a hacer, vamos a ver que nos falta algo. Y yo, como sé lo que nos falta y sería en plan, no cambia nada si lo consigo ahora y podemos hacerlo de golpe, entonces lo voy a hacer, que es lo que en el anterior capítulo dije que podíamos coger y no cogimos hasta que no fuera el momento de cogerlo. Entonces lo que tenemos que hacer es, básicamente lo que nos falta es una llave. Todavía no deberíamos saberlo, pero yo como me paso el juego 100.000 veces lo sé. Y también sé obviamente dónde está la llave. Así que la llave, que sepáis que está bajo el agua, la llave del arpa lunar o algo así creo que se llama. Y antes de ir a la ciudad de los ancianos necesitamos esta llave. Vamos a sumergirnos. Mucho cuidado con arma esmeralda, no vaya a ser que choquemos. Ahí está, ahí ya la tengo localizada. Si chocamos contra ella estamos muy jodidos. A mí me gusta mucho torearla, pero más de una vez gira sin avisar, en plan gira 360. Nos chocamos contra ella sin querer y por vacilar al final me muero. Así que bueno, como no recuerdo los controles para huir, voy a dejar de hacer el tonto y vamos a ir a por la llave que creo que se llama Arpa Lunar, aunque Arpa Lunar hay varios objetos que se llaman igual, me parece. Pero si no recuerdo mal, estaba en un agujero cerca del avión Helnica. El avión Helnica me lo he pasado hace un buen rato, pero el agujero estaba... sé que está en este continente aquí por la izquierda, creo que es este agujero. Sí, no recordaba mal, me he acordado a la puta perfección. Hay cosas que, aunque sé más o menos... A ver, el juego me lo he pasado infinitas veces y ya habéis podido ver en todos los capítulos que sé muchísimo sobre el juego. Pero también, o sea, yo tengo vida aparte del Final 7 y hay cosas que en vez de recordarlas al 100% me suenan. Por ejemplo, la localización exacta de esta llave no la recordaba al 100%, pero me sonaba un cojonazo. Y al final, si te suena un cojón, pues lo acabas encontrando muy fácil. Ahora lo que te... Hostia, pues... La cojilla. Vamos a ver. Ah, no, vale. He hecho otra cosa. Y aquí si venimos con... Voy a hacer una cosilla. Porque aquí si venimos con Vincent, hay unos eventos... Vincent... Si venimos, hostias. Eso de que se pare la música y... No sé, me ha rayado un huevo, me ha rayado muchísimo. En fin, lo que decía, si venimos con Vincent y toda mi teoría de que si te suena lo acabas encontrando a la puta mierda, por cierto, acabo de quedar a la altura del betún. Bueno, si venimos con Vincent podremos ver... parte secreta de la historia de Vincent y también nos darán un objetillo que ya diré más adelante. Está relacionado con las cuatro cuevas de la materia, creo que de hecho esta es una de las cuevas de la materia, pero hay historia con esto. Bueno, ya vendremos con Vincent y ya veremos qué pasa con Lucrecia. Sí, spoiler. Bien, por cierto es la madre de Sephiroth. Spoilerazo brutal. Oh madre mía, os acabo de joder el juego. En fin, hostia, igual debería cortar esto. Quizás debería cortar esto. La llave, por cierto, está mucho más atrás. No sé qué hago avanzando por aquí. Pero bueno, vamos a buscar la puta llave que he quedado a la altura del betún diciendo que... Si te suena, lo vas a encontrar. Joder, acabo de quedar al... ¡Oh! ¡Qué! ¡Su puta madre, Dios! He quedado a la altura del betún diciendo, si te suena vas a encontrar no sé qué, y acabo de quedar a la altura del betún diciendo que había quedado a la altura del betún diciendo lo que había dicho, porque acabo de encontrar la puta llave, y esto es una puta rayada y lo sé, pero me cago en todos sus muertos, vale. Y ahí siguen, por cierto, esta es la última vez que vais a ver a los rehenes del submarino Shinra, se han quedado ahí a vivir, los cabrones.
Parece una llave para algún sitio. Parece bastante antigua. Análisis completo. La fecha exacta del origen no se puede determinar. Se estima que sea de varios miles de años. ¿Varios miles de años, ancianos? Sup. Elemento clave. Clave a los ancianos. Importante. Suena como algo que tenemos que coger justo ahora, ¿no? Pues en efecto, lo tenemos que coger porque me acuerdo. Quedaos en el punto del mapa. Mirad ahora mismo al minimapa, el que tenemos a la derecha. Y quedaos con el punto donde está esta llave. Así lo recordaréis y así se queda aquí grabadito y tal. Está justo en este punto, así que si lo queréis hacer y demás, ya sabéis el punto exacto donde está la llave. Y aquí, para una mayor referencia, voy a subir a tierra. Y bueno, está en esta especie de cosa chunga. De hecho, voy a ir ya por arriba porque no tenemos nada que hacer ya bajo el agua. Vamos a ir al muelle donde hemos dejado a Viento Fuerte, o sea, al muelle del área de Junón. Vamos a coger a Viento Fuerte y vamos a ir a la ciudad de los ancianos. Y todavía no sé qué poner en el título porque muy probablemente vaya a suceder ahora una cosa bastante cheta. De hecho, no sé cuánto tiempo llevamos. De hecho, no sé ni qué hora es, porque si me salgo del juego ahora creo que parará de grabar y no me apetece. Así que puede que esté llegando muy tarde, pero me la va a sudar porque el Final 7 es lo primero. Luego me disculpo y tal. Pero hacía tanto que no grababa Final 7 que le follen. O sea, primero el Final 7, primero el canal y luego mis obligaciones. Que aunque... casi igual debería irme. Pero bueno, vamos a continuar. Vamos a hacerlo lo más rápido posible, así no tengo movida. Vamos a continuar. Vamos a ir a la ciudad de los ancianos. Y una cosa importante, no tenemos por qué dejar la nave ahí fuera y pasar a la ciudad de huesos, sino que podemos aparcar aquí, que es una cosa que yo no supe hasta la tercera o cuarta vez que me lo pasé. Y es bastante importante porque nos ahorra un montón de camino. Ya estamos en la ciudad de los ancianos y sé exactamente a dónde tengo que ir. Podríamos ir a visitar la tumba de Aerys, que no se ve nada, pero bueno. La tumba, el laguito en el que muere Aerys y demás. Pero donde tenemos que ir con Bugenhagen es exactamente aquí. Espera. Sí, es aquí. Lo que no sé es si es por la derecha o por la izquierda. Vale, creo que sí que es por aquí, por la izquierda. Y espero que no moleste mucho, pero voy a encender el ventilador porque estoy como a 35 grados y me estoy muriendo. Vale, y ahora aquí hablará Bugenhagen, supongo. No, tengo que acercarme más al altar, me parece. Sí, tengo que acercarme más al altar. Pero por el otro lado no puedo. Debería salir aquí Bugenhagen hablando y poniéndose a volar porque tendrá... Vale, voy a intentar acercarme por el otro lado porque parece que por aquí no se puede. O sea que me tengo que dar toda la vuelta. Ya podía poder utilizar el chocobo en indoor aquí, en plan, tampoco molesta a nadie, es una puta ciudad tan abandonada. Aunque bueno, como ruinas arqueológicas seguro que tiene un valor incalculable, son al fin y al cabo las ruinas de la civilización anterior a esta gente, pero yo qué sé. Vale, vamos a ir por la izquierda porque por el centro iríamos a la ciudad como tal de los ancianos. Y lo que nos interesa es la zona donde hemos estado antes. A ver si por aquí por la derecha ya me deja acceder a lo que es el diálogo de Bugenhagen, utilizando la llave y demás. Sí, aquí sí. Vale, me había equivocado de sitio. Dice, esto es. Sí, exactamente. ¿Consigues algo? Bueno, eso estaba mal traducido, fijo. Aguarda un momento. Bueno, pues yo aguardo. Vamos a seguir avanzando porque aquí había... Eso es, eso es, eso es. Aro de Aurora, que si no recuerdo mal tenía resistencia por 2 o absorción, no recuerdo ahora exactamente bien, al elemento agua. ¿Sí? Pues lo voy a mirar. Aro de Aurora desactiva frío. Bueno, ni absorción ni resistencia, simplemente desactiva un elemento. Más o menos, más o menos. Vale, y ahora tenemos que hacer esto de aquí, bajamos por aquí y a ver qué nos comenta Bugenhagen. El conocimiento de los ancianos que se arremolina aquí está diciéndome algo. El planeta se halla en medio de una crisis. Una crisis más allá del poder humano o del tiempo indefinido. Dice que cuando llegue la hora debemos buscar sagrado. Importantísimo, debemos buscar sagrado. Y en el capítulo en el que muere Aerys dejé una duda en el aire. Y de esto me acuerdo porque es que me gusta hacer estas cosas.
Dejé varias dudas en el aire, dejé varias cosillas en el aire. Y ahora nos dice que, de hecho, lo spoileé, creo. Y luego me puse a toser, en plan, no he dicho nada. Debemos buscar sagrado. ¿Qué es sagrado? ¿Sagrado? Sagrado, la magia blanca definitiva. ¿Recordáis qué se le cayó de Aerys del pelo cuando Sephiroth la atravesó y murió? Bueno, se le cayó una materia, ¿no? Creo que se le cayó una materia. Aerys dijo que era la única que era capaz de detener a Meteorito. Se le cayó una materia que estaba casteándola justo cuando murió. Y dice, bueno, sagrado, la materia blanca definitiva, la magia que podría enfrentarse a Meteorito. ¿Acaso nuestra última esperanza de salvar al... ¿what? ¿Acaso nuestra última esperanza de salvar al planeta de Meteorito? Eso no está bien traducido. O sea que si Sephiroth tiene ahora mismo la materia negra, que es la magia, o sea, que castea Meteorito y es la magia negra definitiva, Aerys poseía, y no se lo había dicho a nadie. De hecho, oh, hostia, me acabo de acordar. ¿Recordáis cuando Aerys conoce a Cloud? Cuando Cloud cae del sector 6, cuando están poniendo la bomba, o del sector 5, no me acuerdo qué sector era. Cuando ponen la bomba, nos enfrentamos al soldado del Tecno, al rompeaire. Explota el soldado del Tecno, se queda Cloud enganchado, Barret y Tifa mirando. Cloud cae, atraviesa el techo de la iglesia y sobrevive a una caída de 300 metros sin ningún puto rasguño, pero bueno. Conoce a Aerys y luego cuando van juntos al sector 6, llegan a la casa de Aerys. Y ahí, bueno, y por el camino, creo que era por el camino en su casa, le dice, oye, ¿tú utilizas materia? Y dice, sí, un poco, jaja, era de mi madre, pero no sé para qué sirve. En ese momento, o sea, antes de conocer a Aerys, Aerys ya poseía sagrado. Y dice, jaja, no sé para qué sirve, sí que lo sabía exactamente. En plan, en ese momento, o sea, antes de conocer, antes de empezar la puta historia, Aerys ya poseía sagrado, se lo dejó su madre en herencia justo antes de morir y demás. Y ahí desde el principio del juego ya tiene la materia blanca definitiva, la magia blanca definitiva. Entonces, Sephiroth posee la magia negra definitiva, Aerys desde el principio posee la magia blanca definitiva, como última anciana que es la tenía ahí. Y parece que, claro, dice, Aerys lo sabía perfectamente y iba a confrontar la magia blanca definitiva con la magia negra definitiva. ¿Qué pasa? Que esto Sephiroth lo sabía, porque Sephiroth no es tonto, y dice, pues me voy a cargar a Aerys porque es la única que puede detenerme. De hecho, cuando se la carga dice, jajaja, ahora no hay nada que podáis hacer o algo así. Había un diálogo del palo. ¿Qué pasa? Aerys está muerta y parece que era la única con... igual por ser anciana, con, digamos, el poder o la habilidad o lo que fuera, o para utilizar esta magia sagrado. Magia sagrado, la cual está perdida porque se cae al fondo del lago, que yo qué sé. Yo estaría por buscarla, al menos. Pero bueno, vamos a poner que está perdida, porque de hecho es lo que van a decir. Y voy a continuar porque sé que me estoy rayando, pero ya sabéis cómo es esta serie, ya sabéis cómo soy yo comentando esta serie, y ya sabéis lo que me gusta comerme la cabeza con esta serie. Así que con esta serie no, con este juego. Así que bueno, vamos a continuar, a ver qué más nos dicen. Es que esto es jodidamente interesante, colega. Esto tengo que grabar más o menos el puto Final 7, porque se me había olvidado lo bien que me lo paso haciendo esta mierda, tío. Este juego es brutal, este juego es buenísimo, tío. Vale, si un alma que vaya buscando sagrado alcanza el planeta, aparecerá. Esto lo podéis interpretar. Me voy a callar y vamos a continuar. Meteorito, arma, todo desaparecerá. Quizá incluso nosotros mismos. ¿Qué pasa con la materia sagrado? Bueno, esto es mucho spoiler. De hecho, creo que lo va a decir ahora, así que... eso es lo que iba a decir yo. Corresponderá al planeta decidirlo. Una vez que casteamos sagrado, digamos que el planeta reinicia. No exactamente así. Digamos que el planeta decide lo que está bien y lo que está mal. Entonces, si el planeta decide que la humanidad está mal, sagrado ataca a la humanidad. Si el planeta decide que la humanidad está bien, pues nada. Si el planeta decide que el meteorito es malo, pues atacará al meteorito. Lo que es mejor para el planeta, lo que es malo para el planeta. Todo cuanto sea... ahí está diciendo lo que yo digo yo. Todo cuanto sea malo desaparecerá, eso es todo. Y bueno, nos dicen eso, pero yo lo he traducido en que sagrado... digamos, se activa con la voluntad del planeta. Por eso,
Oh, hostia, me está saliendo una teoría mazo de guapa, eh. A ver, Sagrado se activa con la voluntad del planeta. Entonces, los ancianos son los que pueden escuchar al planeta. Entonces, solo alguien que pueda escuchar al planeta puede activar Sagrado. Porque Sagrado utiliza la voluntad del planeta. Entonces, por eso, Aeris, que es la última anciana, y uno de los pocos que podían escuchar y entender al planeta, porque Wuhanhagen parece que lo escucha, pero no sé si lo entiende del todo, pero Aeris sí que entendía el planeta. Entonces, por eso era la única esperanza, porque era la última que quedaba que podía hablar con el planeta. Una vez Aeris está muerta, no se puede utilizar la materia sagrada, porque si depende de la voluntad del planeta, no hay nadie para comunicarse con el planeta y poder activarla. Una teoría buenísima y que creo que es acertada. Vamos a ver qué nos dice Bugenhan, que me estoy rayando, sorry, gente. Me pregunto, ¿qué somos los humanos? Pues un montón de células chungas mal puestas. ¿Buscar a Sagrado? ¿Cómo vamos a hacerlo? Sagrado ya está perdido. Habla con el planeta. Consigue la materia blanca, que era la que tenía Eris. Así se vinculará el planeta con los humanos. Entonces habla con el planeta. Si nuestros deseos alcanzan el planeta, la materia blanca comenzará a brillar con un color verde pálido. ¿Recordáis la escena donde muere Aeris? Seguro que la recordáis porque es una escena que es en plan... Yo ahí quería matar a Sephiroth, me cago en su puta madre. ¿Recordáis la materia que se le cayó del pelo? ¿Recordáis que la están llamando materia blanca pero brillaba con color verde? Es más importante de lo que parece esto, ¿eh? Si nuestros deseos alcanzan el planeta, la materia blanca, que debería ser blanca, comenzará a brillar con un color verde pálido. No os quiero avanzar cosas porque obviamente sé lo que pasa. Pero la materia blanca ya estaba brillando con un color verde pálido. Entonces, ¿nos puede dar a entender que Aeris consiguió su objetivo? ¿Aeris consiguió, antes de que viniera Sephiroth a matarla, activar Sagrado? ¿Está el planeta salvado ya? Vamos a dejar esas incógnitas en el aire. Pero creo que os he respondido más o menos. Este es el final. Qué poco observador eres, hijo. Aeris tenía la materia blanca. Pero cuando Aeris murió, cayó del altar. Pues vete a buscarla. O sea, en vez de perder toda la esperanza, si crees que no hay nada que puedas hacer, pues vete a bucear ahí. Yo qué sé. Por eso este es el final. Cloud es un poco emo, el cabrón. En plan, lucha un poco, cabrón. Echa un vistazo a esto. La escritura de los ancianos. Que parece que utilizan un... Iba a decir cuneiforme, pero eso es más bien... me aburro y hago laberintos de rayas. Si eso es un puto idioma, que venga X y lo vea. ¿Puedes leerla? No consigo descifrarla, joder. O sea, en plan, yo ahí leo laberinto, laberinto, triángulo de Pitágoras, círculo. Y luego círculo, triángulo mal hecho, laberinto, rectángulo. Y aquí planetita, triángulo de Pitágoras mal hecho. Vale, es puta mierda. No es momento para bromas, sí, coincido, Cloud. No soy un anciano, no puedo leerla. Puede que sea un viejo, pero mi vista todavía no está totalmente arruinada. Solo tienes 120 años. Cago la puta. Mirad con cuidado debajo de lo escrito. Hay una nota escrita con tiza. Llave en la caja de música. ¿Qué hemos cogido antes, gente? ¿Os acordáis de lo que hemos cogido antes? Antes ponía clave a los ancianos y era una especie de... vara con pinchos. Bueno, ya os digo yo que es una puta llave. Y ahí han dicho llave en la caja de música. Por eso, antes de venir aquí y tener que volver fuera y luego volver a entrar... Digo, voy a venir ya con la llave y así nos ahorramos esto porque no cambia el diálogo prácticamente nada. Dice, probablemente lo escribió algún científico que estuvo aquí. Quizás gastó todas sus fuerzas en descifrar estas dos palabras. Pues mucha casualidad. La llave de qué? No sé, pero seguramente tiene algo que ver con nuestro acertijo. La adivinanza debe tener algo que ver con Aeris. Importante. ¿Qué significa eso? La caja de música que está allá. Introduzcamos la llave en ella. Voy a utilizar la llave, esperadme todos aquí. Vale, esto es lo que cambia. Cuando no tienes la llave, dice, habrá que buscar la llave. Y como ya la tenemos, dice, voy a utilizar la llave, esperadme todos aquí. De todas formas, ese puto cilindro. Que sea una caja de música. Bueno,
hay que echarle imaginación, supongo. Observa atentamente lo que ocurre. Hay que echarle muchísima imaginación. Vale, eso ya es otra cosa. Eso no lo veía yo desde ahí. De todas formas, hay que tener mucha imaginación para que eso sea una caja de música y el tío lo sepa sin ningún problema. Vale, ha fallado el agujero, que coste, que lo he visto. Ah, pues sí, es una caja de música. Hostias. Me gusta el diseño. Mola bastante, lol. Nunca había visto una caja de música horizontal, en plan... De todas formas, tiene muy pocas notas, pero está guapo. Hostia, me ha gustado. Vale, cae la cascadita. Vamos a entrar en ella, obviamente, supongo que... Dice, ahora entremos. Nuestra esperanza puede hallarse dentro o... O que te follen. Vale, vamos a ver. Esto solo era una pantalla para proyectar una imagen. Mira, mira la imagen que se proyecta en la superficie del agua. Y ahora, ya veréis, nos van a desvelar algunos secretillos. Que creo que ya lo he comentado yo antes, pero bueno. Se ve a Eris. Está rezando en el altar, justo antes de morir. Y ahí se ve la materia blanca. ¿Veis el color de la materia blanca? Es justamente lo que yo había dicho. No es blanca, es verde. Está brillando verde. ¿Eso quiere decir que está activada? ¿Estará activada? Está brillando muy verde. Ahí se nota que está brillando verde. Y de hecho la materia blanca no está perdida. Joder, solo tienes que bucear ahí si se ha quedado quieta. Entonces está el planeta salvado. Está brillando. Es de color verde pálido. Aeris ya ha rezado por sagrado. Después de darle la materia negra a Sephiroth, las palabras de Aeris aparecieron en mis sueños. Dijo que era la única que podía detener a Sephiroth, y para hacerlo aquí había un secreto. Esa era materia sagrada, por eso tenía la materia blanca, por eso... ¿Lo ha repetido? Aeris sabía acerca de esto y de lo que tenía que hacer. Aeris nos ha legado una gran esperanza, pero a ella le costó su vida, su futuro. O sea, se sacrificó para salvarnos a todos. Y de hecho, bueno, Aeris es el Jesucristo del juego. Es que está clarísimo. O sea, Aeris es tal cual, es el Jesucristo del juego. Si algunos sois cristianos, lo entenderéis la correlación. Es que es lo mismo, sin blasfemar demasiado. Dice, lo siento, Aeris, me lo tenía que haber imaginado antes. Que conste que a mí la religión me suda la polla, pero la respeto todas las creencias. A mí... Si vosotros sois cristianos, musulmanes, me da igual. Yo no sigo ninguna religión, pero podéis ser lo que os haga la polla. Eso, por si alguien se siente ofendido con que haya hecho este paralelismo, decir que a mí me da suda la religión, pero que respeto lo que hagáis vosotros. Te fuiste sin decir una palabra. Fue todo tan repentino que no pude pensar. Y que conste que no lo hago por decirlo políticamente correcto, es de verdad lo que pienso, me suda la religión. Podéis pensar lo que queráis con... O sea, podéis creer en... Lo que os dé la gana, que yo creo en nada. O sea, por eso tardé tanto tiempo en descubrirlo, pero Aeris ahora lo entiendo. Aeris, yo era el resto, ahí le ha echado pelotas, por fin. No, yo, majadero, nosotros. Muy bien, Yuffie. Muy bien, Yuffie ahí. Lo que Aeris nos dejó no podemos dejar que se desperdicie. Os dejó esperanza. Os dejó la última esperanza, de hecho. Gracias, Aeris. La voz de Aeris ya ha llegado al planeta. Mira el resplandor de la materia blanca. Pero, ¿qué ocurre con la materia sagrada? ¿Por qué no se mueve? Importante, por eso había planteado yo la duda antes. Ya os había dejado entrever que la materia blanca estaba activa, pero ¿por qué la materia sagrada no se mueve? ¿No está haciendo nada contra el meteorito? ¿Será que alguien, spoiler, está interfiriendo? ¿Spoiler? ¿Será que solo tenemos un enemigo y está muy claro quién está interfiriendo? ¿O puede que no esté interfiriendo? Solo planteo una hipótesis. ¡Spoiler! ¡Spoiler! ¿Pero por qué? ¿Pero qué ocurre con la materia sagrada? ¿Por qué no se mueve? Vale, eso lo había leído ya. ¿Spoiler? ¿Por qué motivo? ¡Spoiler! ¡Algo se está interponiendo! Ya lo he dicho. Él. Ah, vale, joder. Pues no era tan spoiler si no lo van a decir ahora. Yo quería que no nos lo decían hasta el final. Vale, pues... ¡Spoiler! Así en bajito. No, spoiler gritando. Spoiler de 10 segundos. Es el único que podría hacerlo, Sephiroth.
Sephiroth, ¿dónde te encuentras? Pues utiliza tu celular de Génova y encuéntrale. Vale, no puedo hablar con Mohenheim, parece. Muy bien, nos suena el PHS. ¿Qué diablos? Susurro, susurro. Lo siento, me sorprendí un poco. ¿Qué ocurrió? ¿Recuerdas cuando el cañón... esto os lo dije yo en el capítulo anterior. ¿Recordáis el cañón de Junon que había desaparecido? Dice aquí... Bueno, aquí nos dice... ¿Recuerdas cuando el cañón Junon desapareció? Seguro que tenían programado poner algún evento de cuando haya desaparecido, en plan algún cuadro de diálogo o algo, pero en el juego no hay ningún cuadro de diálogo. Simplemente lo vi y os lo reseñé, que había desaparecido el cañón de Junon. Dice, en realidad fue Rufus que lo trasladó y dejé entrever dónde lo había trasladado. De hecho lo señalé con la nave, o sea, en Midgar, está muy claro. ¿Lo trasladó ese enorme artefacto? ¿A dónde? ¿Por qué? Rufus quiere destruir a Sephiroth usándolo. Como veis, Shinra quiere salvar el puto mundo. Y como siempre, el grupo del club quiere impedírselo. Los malos en este juego somos nosotros. Al menos en este CD. Desde el principio de este CD, los malos somos nosotros. De hecho, bueno, y desde el principio del juego, Sephiroth no hace más que ayudar. O sea, club no hace más que ayudar a Sephiroth. Le entrega la materia negra, va a la reunión y le ayuda y las mierdas. O sea, los malos del juego somos nosotros, gente. Luego al final lo solucionamos todo y tal. Pero los malos del juego somos nosotros. Si Shinra quiere salvar el puto mundo y no lo dejamos. Con lo de la... En el capítulo anterior. Tienen un plan para destruir el meteorito y se lo boicoteamos. Y ahora... vais a ver lo que va a pasar. Bueno, han trasladado el cañón porque quieren salvar el mundo. Porque quieren destruir a Sephiroth y a... que deje de castear meteorito y así salvar el mundo. Y ya veréis lo que pasa. Es que Shinra son los buenos, tío. Ese cañón funciona con materia enorme y se la hemos robado toda, pero bueno. Pero la materia enorme ya se ha utilizado en el plan del cohete. Con lo cual, el cañón en Junon no puede disparar y se lo han llevado a Midgar. ¿Por qué? Al no tener materia enorme, piensan en utilizar la energía de todos los reactores como catalizador. Bueno, como catalizador, me estoy flipando. Como... o sea, digamos que los reactores ahora van a ser ¿cómo se llama la mierda esta? Lo diré. Los acumuladores de energía y se va a alimentar de ellos el cañón. Y como el cañón es inútil por el momento, ha decidido trasladarlo a un lugar donde se haya almacenada la materia. No, almacenada Mako, a Midgar. ¿Y dónde está eso? En Midgar. ¿Me callo? Oh, mi helicóptero Pixel. Mucho mejor hecho ahora. Voy a apagar el ventilador por si molesta, que me están saliendo niveles de audio muy altos. Mola, el puto cañón. Ahora bien, ¿cómo habrán llevado eso ahí? Y teniendo en cuenta que ahí vive gente, que lo han puesto encima de la puta placa, pero bueno. Por eso, Riff, tu trabajo es ajustar la potencia de salida del reactor. ¿Recordáis? Bueno, lo hice en un streaming y alguien en el streaming dijo ya quién era Kaichit. Pero bueno, Kaichit es Riff. Luego se hace cada vez más obvio, pero Kaichit es Riff. El pavo azul de la izquierda del todo, ese es el que controla Kaichit. O sea, que ese es Kaichit. Comprendo. Jajaja, no te preocupes del ajuste, Riff. En cuanto lo abras por completo, todo irá a la máxima velocidad. Jajaja, seguro que el presidente lo ha hecho esta vez. Si al menos derrotamos a Sephiroth, la teoría de que el meteorito desaparecerá también se basa en unos objetivos diferentes. Recuerda, señor presidente, fue idea mía disparar los proyectiles del reactor Mako. ¿Se quiere colgar una medallita o qué? ¿Alcanzaron? Eso estaba mal puesto la tilde. ¿Alcanzaron de verdad los proyectiles la frontera septentrional? Jajaja. Sep. Pero señor presidente, no lo llamen cañón de Mako. Espera, a ver si me acuerdo, a ver si me acuerdo. Lo llama... ¿Big Sister o algo así? No. ¿Cómo lo llama el cañón? No me acuerdo. ¿A esta nueva arma la llamaremos? Ah, hostia, no me acuerdo. ¿Big Sister o algo así? No, Rey Sister. ¿Rey Sister? ¿Puede ser? Sí, vale. La hermana Rey, que en inglés es Rey Sister. Sí. Lo he hecho de puta madre. Oh, sí, 100 putos puntos para mí.
100 putísimos puntos para mí. Vale, y ahora aquí nos dicen, pírate. Básicamente. En plan, ha sido un corte de rollo brutal. Pero vamos, lo que nos están diciendo es, piraos de aquí, no tenéis nada más que hacer. Así que vamos a volver a la nave y voy a mirar qué hora es, porque es que cuando me pongo a jugar Final 7 se me va el tiempo. Y yo tengo... Voy a... Un segundito, gente. Vale, tenía la sensación de que habían pasado 5 minutos desde que empecé a grabar y la sensación de que llevaba 3 horas grabando. Todavía tengo 15 minutillos, parece que nos llevamos mucho tiempo. No sé exactamente cuánto tiempo llevamos, pero... Bueno, yo creo que llevamos una hora. Es que no, se me ha jodido el programa de grabación y no me marca cuánto llevamos. Pero bueno, vamos a hacer lo siguiente y va a ser lo último. Y creo que va a ser lo que le va a poner título al vídeo. Porque esto, o podríamos, no sé si acabar el final por todo lo alto, el final de este capítulo por todo lo alto, o empezar el siguiente capítulo por todo lo alto. Mejor acabar bien, yo creo. Vamos a hacerlo. Nos vamos a subir al viento fuerte, pero, y debería haber grabado. ¿Qué pasa? ¿Por qué no se sube al viento fuerte? Vamos a acabar por todo lo alto. ¿Un terremoto? ¿Pero qué? ¿Qué pasará? Y qué casualidad que justo delante del cañón, ¿eh? Bastante casualidad, pero bueno. Nos enfocan al agua por algún motivo. ¿Subirá arma esmeralda? ¿O ese no es arma esmeralda? Quizá es otro arma. Ahí pega un berrido bastante guapo. Vale, o sea que tenemos un arma que no es arma esmeralda, pero que ha surgido debajo del agua. Más que nada porque arma esmeralda es verde. Y más que nada porque sé que no es arma esmeralda. Tenemos un arma que está avanzando hacia Midgar. Muy bien, vamos a acabar muy a tope. ¿Algo va mal? Es una señal extraña. ¿De dónde? Viene de esta persona. ¿Persona? Fue una sorpresa. Los controles se volvieron locos. Eso no es bueno. Ah, sí, decían que venía la señal de Kaitsit, porque igual había interferido y no podía controlar Rip a Kaitsit. El arma ha salido del mar y se dirige directo hacia Midgar. La nueva arma debería pararlo, ¿verdad? No sé si está preparada o no. ¿Qué pasa con Marlene? No te preocupes, Marlene está en un lugar seguro, está con la mamá de Iris. Ok. Recordad que Kaitsit la secuestró y desde entonces no... Barret no lo ha visto, así que... ¿Qué ha sido ese ruidito? Mientras Marlene está a salvo, ¿qué importa lo demás, verdad? Me moría de ganas de deciros esto hace tiempo. Cuando hicisteis explotar al Midgar número 1, ¿cuántos murieron? Importante. Fue por la vida del planeta, hay que esperar unas pocas bajas. Habría quien diría que eso no es justificable. Para mí, en plan, y me voy a meter aquí en un jardín. Voy a poner un ejemplo, yo qué sé, si lo típico, creo que era... Había un test para saber si eras un psicópata que te dice... Si puedes matar a uno para salvar a 100, ¿lo harías? Yo sí, matando a uno salvar a 100, lo haría. Y la siguiente parte del test de psicópata me parece que era... Pero si ese uno es tu ser más querido, por ejemplo, tu madre, tu pareja, tu hijo, tu hija, tu hermano, tu hermana, tu mejor amigo, tu mejor amiga... entonces, ¿a quién salvarías? ¿Al 1 o al 100? Yo en ese caso, que les follen a los 100. Yo salvaría, en este caso, en mi caso sería mi madre, yo salvaría a mi madre antes que a los 100. Que les follen. Pero totalmente, así os lo digo. Igual soy un psicópata por decir esto, pero... Es en plan, si puedes salvar a 1 o a 100, elijo salvar a 100. Pero si ese 1 es mi madre, que le follen a los 100. Yo salvo a mi madre, no jodas. Y luego que me vengan las familias a quejarse. Hubieran hecho lo mismo que yo, seguro. Bueno, ahí ya he metido un test de psicópata. Y aquí, relacionado con lo de Barret. Dice Barret. Vale, cuando explotamos el reactor, matamos a mucha gente. Pero era para salvar el planeta, porque recordad que Shinra chupa la energía Mako, que es la energía vital del planeta. O sea, está utilizando las conciencias, las vidas, digamos, la vida del planeta como energía. En realidad se están matando al planeta. Y claro,
Avalancha se lo quería detener reventando los reactores. Mató a mucha gente, pero su finalidad era salvar al mundo entero. Entonces, bueno, a ver, ¿está justificado los actos de Avalancha? En parte sí, se pueden buscar otras opciones, como por ejemplo, yo que sé, asesinar a todos los directivos de Shinra y así que Shinra, bueno, yo que sé, o hacerle una OPA hostil y robarle el control de él, pero por pasta no es, porque Shinra es el más rico del mundo. Yo que sé, estos han encontrado su forma, que es explotando los reactores y matando gente. ¿Está justificado? Pues un poco. Yo que sé qué voy a decir. ¿Está justificado matar gente en pos de un beneficio mayor? Pff, yo que sé. Hay gobiernos que empiezan guerras en nombre de la paz y matan un montón de civiles inocentes y la gente... No voy a decir que esté de acuerdo, pero hay mucha gente que está de acuerdo. Voy a parar con el tema porque ya me estoy metiendo en... Y estoy dejando el juego al Final 7, pero para que veáis lo que me mola este puto juego, que me hace reflexionar sobre la puta vida. Eso pocos juegos lo hacen. Hay que esperar unas pocas bajas, dice. ¿Unas pocas? ¿Qué significa esto? Lo que son pocas para vosotros son... ¡Oh, oh! ¡Hostia! Filosofía 100%. Dice... Decía Barret, hay que esperar unas pocas bajas. Dice, ¿unas pocas? ¿Qué significa esto? Lo que son unas pocas vidas para vosotros son todas para los muertos. Por ejemplo, ahora, os voy a poner otro ejemplo. ¿Qué prefiero, morirme yo o que se mueran 1000? En determinado contexto voy a decir, prefiero que se mueran los 1000 y sobrevivir yo. Pero ponle que elijo que me muera yo. Para esas 1000 personas una vida sería poca. Porque es en plan, ha muerto uno a cambio de 1000. Es, o sea, sale aceptable, ¿no? Sale bien el cambio. Para mí es todo. Para mí es mi vida. O sea, sería todo. Porque muero yo. Para mí mi vida es mi todo. Si muero yo. Bueno, ha quedado claro. Pero ahí Kaisid bordándolo de puta madre. Ha dejado a Barret a la altura del betún. Aún así, Barret, sus actos con Avalancha estaban justificados en cierto modo, digamos. Al menos tenía un motivo para hacer lo que hacía. Proteger al planeta. Ah, qué bien suena. Nadie puede ir contra vosotros. ¿Creéis que podéis hacer lo que queráis? Hostia, es que... Oh, es bueno. Kaisid está sacándose la polla ahora mismo. Lo que yo llevo diciendo unos cuantos capítulos, que Shinra está intentando salvar el planeta, y aquí el grupo de Cloud se lo está jodiendo cada 2x3. Y es en plan... Oh, nadie puede ir contra vosotros. Estáis intentando salvar el planeta. ¿Y qué coño está intentando hacer Shinra? Es que no tiene puto sentido, tío. Bueno... No quiere oír eso de nadie de Shinra. ¿Qué pasa? Que le hemos puesto a Shinra la etiqueta de malo, Barret. En plan, Barret le ha puesto la etiqueta a Shinra, son los malos, solo saben hacer maldades, no pueden hacer nada bueno. Y aunque le estén intentando salvar el planeta, se lo tenemos que joder porque son los malos. Barret, pirata de casa, colega. No puedo hacer nada. En plan, ya ahí Kaisid desiste. En plan, si no le entra en la puta cabeza... Kaisid, Barret sabe lo que hizo. Lo que hicimos en Midgard no se puede olvidar por ninguna razón. Aquí, bueno, sí, ahí... ¿Verdad? No hemos olvidado, ¿verdad? Te conozco. No puedes abandonar la compañía porque estás preocupado por la gente de Midgard, ¿verdad? ¿Cloud? Bien, vamos, venceremos al arma nosotros. Eso es, apunta espada. Si Midgard quiere usar un cañón gigante que... solo por, digamos, en términos de energía es trillones de veces más potente que nuestra espada, nosotros vamos a matarle con nuestra espada porque esto es un juego y nuestra espada hace 9.199. Todavía no, pero bueno. Cloud, ¿crees que podemos ganar contra ese monstruo? Tenemos una oportunidad de ganar, ¿verdad? Si fuera la vida real, no, pero, hombre, aquí vuelan de un salto, así que... ¿Cómo puedo saberlo? Pero no es motivo para dejarle ir. Vamos a Midgard a luchar contra Arma. Venga, a moverse. Y creo que voy a hacer una combinación de las dos cosas que he dicho antes. He dicho que lo podíamos dejar por todo lo alto o podíamos empezar el capítulo por todo lo alto. Ahí está Arma, vamos a chocar. Uy, no puedo. ¡Yuhu! Peleemos en el suelo, peleemos en el suelo. Vale, y vamos a hacer una mezcla de las dos. Vamos a dejarlo por todo lo alto. Viendo a Arma acercarse lentamente, porque de hecho tarda un huevo. A ver si puedo cambiar la cámara. Ahí está.
Esta arma avanzando lentamente hacia nosotros. Y os voy a hacer un cliffhanger o como se llame. Y lo sabréis. Bueno, veréis el combate en el puto siguiente capítulo. En plan. Clickbait, no, sí, esto es, se llama cliffhanger. Cuando lo dejas tú interesante para pa el siguiente capítulo. Así que, vale, juego 8, grabado. Voy a grabar otra vez, la paranoia del gamer viejuno. Vamos a ver, 45, 45 30.05 30.05, es la que he grabado, ¿no? Por si acaso grabo aquí 30.06. Y lo vamos a dejar por aquí, gente. Voy a aprovechar para echarle un último vistazo de arma. Y nada, chavales, que sepáis que eso, que apoyad. Oh, se nota que estoy mentalmente muy cansado, llevo todo el puto día. He mezclado conceptos. Eso, que apoyad el vídeo si os ha gustado, chavales, que siempre me animéis muchísimo a seguir con todos vuestros comentarios positivos y demás. De hecho, esto lo estoy grabando porque estaba haciendo un directo de PlayerUnknown Battlegrounds. Y se metió... Sé que le nombro siempre en todos mis vídeos y parece que soy muy fanboy suyo, pero es que es la verdad, tío, es el que me anima, o sea... Y esto lo estoy grabando porque estaba ahí en el directo. Y me acordé de... Eso, de que le gusta muchísimo la serie Final 7. Y digo, pues, a pesar de tener poco tiempo, voy a grabar ahora mismo y tal. Y vamos, este capítulo te lo dedico a ti, ya que estamos, a la tiro la casa por la ventana. Y bueno, paso de hacer este combate porque me estaba despidiendo. Quería despedirme con la imagen final ahí de arma adelante. Estoy cansadísimo, ya no sé ni lo que estoy diciendo, colega. Sí, vale, eso, que apoyad el vídeo con un me gusta si os ha gustado y demás. Podéis ponerme cualquier comentario, tanto para mejorar, si creéis que alguna cosa he hecho mal. Si sois unos psicópatas como yo, no habiendo superado el test. Y bueno, aquí lo vamos a dejar antes de que Arma nos pille. Nos vemos en el próximo vídeo, chavales. Un saludo y hasta luego. Adiós. Y justo nos va a pisar la cabeza, pero... todavía no. Hasta luego. Adiós.